Y así llegamos al final de este programa dedicado a recordar al gran Maurice Béjart, que pues nació el 1 de enero de 1927. Gracias por su compañía. Espero que este espíritu de la novena sinfonía de Beethoven pues los inspire para iniciar con el pie derecho este año. Agradezco muchísimo su compañía en nombre de todo el equipo de Fuete. Reciba además una felicitación de parte de todos nosotros. Gracias como siempre a Roberto Portillo en los controles técnicos, al señor Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94 y a Carolina Valle en la producción general. Yo soy Liliana Mascareñas. Les recuerdo las vías de contacto de este programa. Puede llamar a la estación a los teléfonos 5628-1717 o 5604-8124. Encuentra en Twitter como @lilumg y está el perfil de Facebook Fuete en Opus 94. Y también puede escuchar emisiones anteriores del programa en un perfil de Spreaker, www.spreaker.com/user/fuete. Ahí puede escuchar todas las emisiones anteriores de Fuete. Y para irnos, pues, tres líneas de la Oda a la Alegría, y después los invito a que despidamos el programa con los últimos dos minutos del cuarto movimiento de esta Oda a la Alegría de Beethoven, en donde los bailarines hacen estos cuatro círculos que van girando y girando y girando sin parar, acompañando el final de la música. Abrazaos, millones de hermanos, que este beso envuelva al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada habita un padre bondadoso. Usted escuchó Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza.